Saludito, mi gente, ¿qué es la que hay? Les habla Isa, la Demon Diva. Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Y hoy les traigo lo mejor y lo peor de WWE Crown Jewel. Ese fue el evento especial, el Premium Live Event que sucedió este fin de semana directamente desde Arabia Saudita. Y usualmente yo les traigo cinco mejores momentos, cinco peores momentos, pero esta vez vamos a hablar de lucha a lucha porque hay dos cositas en el show que para mí no tuvieron ningún peor momento, que fueron perfectos. Pero la mayoría de las luchas tuvo algo que me gustó y algo que no me gustó. Así que vamos a hacer un mini review hablando de lo mejor y lo peor de esos momentos. Pero antes de comenzar, les exhorto a que por favor, si no lo han hecho todavía, suscríbanse al canal y denle a la campanita, porque si le dan a la campanita, ahí se enteran cuando les subo un video en español. Estoy tratando de traerle más contenido en español. Estoy escuchando su feedback. Dos o tres de ustedes me han dicho que les gustan los videos en español, así que vamos a seguir haciéndolos, por lo menos los reviews por ahora. Anyway, vamos a comenzar. Y como ustedes saben, el show abrió con la lucha de la Bloodline de Temu contra la Bloodline original. Era Solo Sikoa, Jacob Fatu y Tama Tonga contra Roman Reigns, Jey Uso y Jimmy Uso, los originales. Y Roman perdió. Eso fue el peor momento de todo el evento completo. Punto. Ustedes saben que Roman Reigns es mi favorito, así que obviamente eso a mí no me gustó para nada. Pero vamos a hablar bien de esa lucha, ¿ok? Porque si les hablo claro, si les hablo en serio, para mí peor, down, bajo, fue la lucha como tal, la lucha para hacer una lucha de Bloodline. Me sentí que fue como que, I don't know, bien al garete, como decimos nosotros aquí en Puerto Rico. No se sintió como las luchas estelares de que ellos siempre nos dan. Estaba un poquito como que todo regado. Obviamente tumbaron al árbitro, que eso es algo que siempre hacen en todas las luchas de Bloodline. También hubo un momento en el que Jimmy Uso se supone que rompiera el pin y no lo hizo, y el árbitro tuvo que dejar de contar porque si no contaba hasta tres, porque Roman obviamente esperaba que Jimmy viniera a romper eso. So, él no kikió, él no hizo el kick out. Y eso, pues, eso fue un botch feíto que se notó bien obvio. Lo que sí le gustó, lo mejor de esa lucha como tal, fue que aunque Roman haya perdido, eso lo podían haber hecho con Jimmy, esa historia adelantó. Porque Crown Jewel fue un evento el cual fue bonito, pero casi ninguna de las historias avanzaron. Esta fue una de las pocas luchas de la noche que sí hubo un momento que te hace decir, wow, tengo que ver a SmackDown, ¿qué va a pasar? Porque solo le hizo el pin a Roman. Ahora, técnicamente hablando, están 1-1 y las dos han sido en luchas en parejas. Roman se lo ganó en Bad Blood y ahora solo se lo ganó aquí, pero ellos todavía no han tenido un one-on-one, ¿sabes? No han tenido una lucha sencilla entre ellos dos. Y después vimos lo que pasó con Sami Zayn. Y nada, para mí el final y todo lo que pasó después del final avanza esa historia y te hace pensar, wow, ¿qué va a pasar después? ¿Se van a unir otra vez con Sami Zayn? Por ahí viene Survivor Series, ¿qué irán a hacer? Y eso, pues sí, me gustó. Eso para mí fue lo mejor de esa lucha. Lo segundo que pasó en la noche fue la lucha por el Campeonato Mundial en Parejas de las Mujeres. Teníamos a nuestras campeonas Jade Cargill, Bianca Belair, contra Chelsea Green, Piper Niven, contra las chicas de NXT, Lash Legend y Ja'Kara Jackson. Y contra Damage Control, Io Sky y Kairi Sane. Y les voy a decir, ahí no tengo nada negativo que decir. Esa lucha me encantó. Para mí, todas tuvieron su momento en esa lucha. Todas se vieron espectacular. Me encantó cómo se vieron Lash Legend y Ja'Kara Jackson de NXT. Si tú eres una persona que no ves lucha libre y estás viendo ese evento, tú no sabías que esas muchachas son del área de development. Tú no sabías que ellas no son del roster principal, porque así de bien se vieron. Hubo un momento en que Lash Legend y Jade están ahí cara a cara. O sea, eso se vio brutal. Me gusta cómo Jade y Bianca trabajan juntas. Yo nunca pensé que ellas iban a perder el campeonato. So, para mí, entrando a esa lucha, yo sabía quién iba a ganar, pero no hizo que no me la gozara. También me encantó que Chelsea Green sigue entreteniendo cada una oportunidad. Ella hace lo máximo para tener sus momentos, para hacernos reír. Ella ha sido un carácter que ha crecido mucho. Y este año, de verdad, que me he gozado todo lo que ha hecho Chelsea Green.
Kairi Sane y Io Sky son dos de las mejores, o nunca va a doler tenerlas ahí. Y obviamente ver representación de Raw, de SmackDown, de NXT en una lucha por el campeonato mundial en pareja femenino, eso es lo que se supone que hagan con esos títulos. No les estoy diciendo que son los títulos más importantes que hay en la lucha ahora, pero están adelantando un poquito. Hay un rumor por ahí que dice que esa lucha no iba a pasar, que iba a ser Rhea Ripley contra Raquel González, pero como ya saben, Rhea Ripley está lesionada. Le mandamos nuestros muchos deseos que se mejore pronto y tengamos, la podamos tener por ahí pronto otra vez. Pero como Rhea se lesionó, pues añadieron esa lucha ahí a último minuto. ¿Ustedes saben qué? Esas mujeres dijeron, ah, pues si nos van a dar la lucha, vamos a robarnos el show. Para mí esa fue mi lucha favorita de toda la noche, si les soy bien honesta. No tengo nada negativo que decir, eso fue parte de lo mejor de Crown Jewel. Y seguimos por ahí, la tercera lucha de la noche fue entre Seth freaking Rollins y el monstruo Bronson Reed, el gordito de Puerto Rico. ¡Wow! Lo mejor de eso fue la lucha completa. Esos dos se dieron, me encantó, empezó y la lucha duró. Dice que 12 minutos y 20 segundos, pero en ningún momento se dejaron de dar. Y eso estuvo brutal, hubo sangre. Seth Rollins tuvo que hacer un montón de cosas para por fin ganarle a Bronson Reed. Y después que se lo ganó como quiera, ese monstruo se paró con la cara así toda sangrienta. Eso fue un visual brutal, diciéndole que quería más. Me encantó la lucha completa. Y para mí eso fue un tease. Para mí eso no es todo lo que ellos pueden hacer. Lo que no me gustó es que ganó Seth Rollins. O sea, Seth es uno de mis favoritos de todos los tiempos. So, decirle yo a ustedes que no me gustó que ganó Seth es grande, pero para mí darle esa victoria a Bronson Reed, una persona al cual últimamente Bronson Reed fue de que no nos importaba lo que hacía, que no estaba en la televisión casi, estamos locos por ver a Raw para ver qué él va a hacer. Y él perder ahí, como que creo que podemos continuar el feudo, pero pensaba que la historia tendría un poquito más de sazón si Bronson se ganaba a Seth. Ahí le dio lo mejor, la lucha, lo peor, el final, el resultado. Seguimos por ahí y después de eso lo que vino fue la primera lucha por el campeonato ese de Crown Jewel, campeona contra campeona, Liv Morgan contra Nia Jax. Y odio decirles que lo peor de eso fue todo. No me gustó esa lucha para nada. No tuvo casi tiempo, le dieron como 8 minutos para una lucha de campeona contra campeona. Tanto que hablaron de, tanto que gastaron tiempo en crear una rivalidad y tanto que hablaron de eso. Tú pensabas que esas dos luchas iban a ser las más largas del show. A Gunther y a Cody le dieron tiempo, pero no a las muchachas. Ok, no me gusta ya lo que están haciendo con Tiffany. Para mí están matando el carácter de Tiffany con el maletín ese. Si no lo avanza a canjear, me voy a quedar calladita por ahora, porque eso lo hicieron un tiempito con Damian Priest, que seguía saliendo con el maletín y no lo canjeaba. Y eso se convirtió hasta en un meme. Y Damian Priest terminó teniendo un canjeo excelente. Así que tengo esperanza todavía para Tiffany, pero usualmente las mujeres todas que han canjeado lo han hecho exitosamente, pero usualmente lo hacen así a las millas. La única que se quedó con el maletín por un buen tiempo fue Carmella. Después de ahí todas canjearon En bien poquito tiempo. Creo que el IO fue la más que se tardó y fueron como 2 meses. Ay, no me gusta que le están dando lo mismo a Tiffany en todos los PLEs, en SmackDown. Cada vez que Nia tiene una lucha, ya sale y discute. No me gusta. Y no fue creíble que Nia no pudiera hacer un kick out del finisher de Liv, porque si tú miras esa lucha y los tamaños de ella y Nia se ve tan intimidante. Pero lo mejor que tuvo eso es Liv Morgan. Liv Morgan ha tenido un 2024 que hay que escribir un libro. Hay que escribir una historia de donde ella empezó a como está ahora. Ella ha crecido como carácter, ella ha crecido como luchadora. De verdad que me gusta mucho lo que está haciendo Liv Morgan. Y cuando la vi ponerse tan emocional, no sé si vieron el post show, pero ella estaba, tú te das cuenta de lo mucho que significa esto para ella, lo mucho que ella ama la lucha libre. Y te tienes que sentir bonito por ella, porque se notaba que eso era algo que significaba mucho para ella. Así que lo positivo, lo mejor de esa lucha fue Liv Morgan, porque lleva muchos añitos ahí y de verdad que ha crecido a ser una líder del camerino femenino. De ahí vino otra cosa que no tengo nada negativo de qué decirle, pero fue una lucha que no pasó porque la campana nunca se tocó, porque primero que nada, Kevin Owens sale y tiene una camisa puesta de Bob Orton, que es el papá de Randy.
Ese lo hizo a Cody también, no sé si se acuerdan cuando estaba ahí discutiendo con Cody que salió con la camisa de Dusty Rhodes, pero ayer salió con la camisa del papá de Randy. Y yo dije, se jodió esto. Cuando Randy salió, Kevin lo atacó con una silla y se volvió loco, tuvieron que salir todos los de seguridad, todos los de backstage, tuvo que salir Adam Pearce y Nick Aldis. Adam Pearce cogió un RKO. Nick Aldis dijo, yo no, él se salió de ahí a las millas, él sabía lo que iba a pasar. Y me encantó que Triple H le dijo a Randy Orton, yo no te quiero soltar a Kevin Owens a ti, porque este Kevin Owens no está en la misma mentalidad de siempre, él es peligroso. Y lo que Kevin Owens hizo ayer en Crown Jewel demuestra que sí, que él es un peligro y que está en otro nivel en estos momentos de malicia. Y me gusta, esa es otra que para mí avanza la historia y te pone a pensar qué van a hacer. En el post show, Kevin Owens dijo que él pensaba que tenía una costilla jota y yo creo que se llevaron a Randy encamillados. O no sé si van a mantener a uno o al otro fuera de televisión, no sé si le van a dar una suspensión a Kevin Owens. Deben de suspender a Randy porque él fue que le metió el RKO a Adam Pearce, pero nada, veremos a ver qué pasa con esas dos, pero eso sí me gustó. Después de ahí tuvimos el Triple Threat, una triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos entre LA Knight, Carmelo Hayes y Andrade. Y les voy a decir una cosa, lo positivo que tuvo esa lucha fue Andrade y Carmelo. O sea, esa lucha duró 9 minutos y fueron 9 minutos de excelencia. Todo estuvo bien, menos cuando se involucraba LA Knight, el cual es el campeón, se sentía fuera de sitio en la lucha de su propio campeonato. Y tampoco ayuda que el campeonato de él no ha sido bueno, no ha sido bueno. Yo estoy diciendo que LA Knight no sea bueno, lo que le estoy diciendo es que su campeonato no ha sido bueno, no ha tenido ninguna rivalidad buena. Él siempre está ahí de extra Gómez entre Andrade y Carmelo, y para mí no se siente que ese campeonato él no ha elevado a nadie y no ha hecho nada. Es más, al revés, cuando él se quedó con el momento de Andrade y Carmelo cuando estaban tratando de desempatar la serie de luchas de ellos. No me gustó. Y eso sí, lo único que lo discreto es que sí me gustó el final de la lucha cuando LA Knight hizo un counter y le hizo el pin a... Yo ni sé a quién el pin, yo creo que fue a Andrade, ni me acuerdo. Pero el punto es que para mí, LA Knight se sentía fuera de sitio. Tienen que hacer algo diferente con él. Pienso que ahora van a desempatar la serie entre Andrade y Carmelo y LA Knight peleará con el que gane eso. Como que ya estoy cansada de esos tres y eso sí me dio mucha alegría ver a Carmelo y Andrade ser parte del pay-per-view porque sí se lo han ganado, obviamente. Así que lo positivo fue Andrade y Carmelo, lo negativo fue LA Knight. Y la última lucha del show fue la de campeón contra campeón por el campeonato inicial inaugural de Crown Jewel entre Gunther y Cody. Lucha más aburrida. ¿Qué lucha más aburrida, mi gente? Yo eso a mí no me gustó. ¿Cómo rayos tú puedes tener dos talentos como Cody Rhodes y Gunther y darnos una lucha que no fue buena, pero no fue mala? Estuvo ahí. Y como que bujía y terminó con un roll-up. No me gustó, no me gustó. La lucha no me gustó. Fue una rivalidad a la cual la forzaron por esos campeonatos que no valen nada. Y se quedaron. Esos campeonatos se quedan ahí. No vuelven a hablar de ellos hasta Crown Jewel del año que viene. Lo positivo que les tengo que decir ahí, por más que odio decirlo, es que Cody necesitaba esa victoria. No me gustó que Gunther perdió limpio, pero Cody Rhodes, Gunther ha tenido victorias grandes. Él le ganó a Randy en Bash in Berlin y todo eso, pero Cody se ha sentido como que, ¿sabes? Estaba bregando con el Bloodline, bregando con Kevin Owens, a AJ Styles como que le regaló la lucha, le regaló la lucha a Kevin. Nunca ha tenido una lucha buena y no se siente como el carácter principal. So, para mí necesitábamos una victoria buena de Cody, pero la lucha para mí no fue lo que esperaba. Y ahí tienen lo mejor y lo peor de Crown Jewel. Déjenme saber en los comentarios qué les gustó a ustedes, qué no les gustó, cuál fue su lucha favorita y su lucha menos favorita. Acuérdense de suscribirse al canal para así cuando ponga un video en español le llegue la notificación. Y hasta la próxima vez. Adiós.